Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a hoy, la sexta jornada de la quinta edición del ciclo Mujer y Ciencia 2021. El ciclo de conferencias Mujer y Ciencia es un evento que nació en el año 2017 con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y es realizado por la Asociación Mujer, Educación y Ciencia, la Fundación Canaria Observatorio de Temisas y la Asociación de Jóvenes Investigadores de Las Palmas. Todas ellas son organizaciones sin fines de lucro comprometidas con dar visibilidad a la labor de las científicas. Se trata de conferencias impartidas por investigadoras en las que explican al público su trabajo y dan a conocer el importante papel de históricas científicas que, pese a que han aportado resultados relevantes en diferentes ámbitos científicos, su labor jamás fue reconocida. Nuestro objetivo es doble: visibilizar el trabajo de las investigadoras e incentivar las vocaciones científico-técnicas entre las niñas y los más jóvenes. Creemos que narrar en primera persona y acercar las experiencias de mujeres científicas a la niñez y a la juventud es una manera efectiva de estimular a las nuevas generaciones. En la actualidad, menos del 30% de los investigadores en todo el mundo son mujeres. Según datos aportados por la UNESCO, entre 2014 y 2016, solo cerca del 30% de estudiantes femeninas escogen estudios superiores dentro del campo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y matemáticas, los denominados STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. En gran medida, los prejuicios y los estereotipos de género establecidos desde hace mucho tiempo continúan manteniendo a las niñas y mujeres alejadas de áreas científicas y tecnológicas. Desde su nacimiento, el ciclo de conferencias Mujer y Ciencia ha contado con la participación de distintos municipios de las islas de Gran Canaria y Tenerife y han asistido todo tipo de público de manera gratuita. Queremos agradecer a los coorganizadores del ciclo Mujer y Ciencia. Sin ellos no sería posible la realización de este ciclo. La Asociación Mujer, Educación y Ciencia, Asociación Investigadores de Las Palmas, el Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones, el IDETIC, la Fundación Canaria Observatorio de Temisas, Guaguas Global Salcay Utinsa, Derecho y Extranjería, el Blog Ciudad Latina, Gabinete de Orientación y Formación Paul Bolaños, Alíate Psicólogos y Guaguas Municipales. Todos ellos son entidades comprometidas con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Tienen toda la información relativa a cada uno de nuestros coorganizadores en la página web del ciclo Mujer y Ciencia 2021. Síguenos también en nuestras redes sociales con el hashtag CMC2021. Estamos emitiendo en directo desde la sala multimedia del Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones, el IDETIC. Hoy nos acompañan nuestras invitadas, la doctora Sara Montes de Oca Esponda y la doctora María Dolores Marrero. Sara Montes de Oca Esponda es licenciada en Ciencias del Mar y doctora por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, obteniendo el Premio Extraordinario de Doctorado en Ciencias en 2014. Actualmente trabaja como investigadora en el Grupo de Análisis Químico Medioambiental, perteneciente al Instituto de Estudios Ambientales y Recursos Naturales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sus principales líneas de investigación están relacionadas con el control de contaminantes emergentes, especialmente fármacos y productos de cuidado personal, en muestras ambientales como agua de mar, sedimentos y organismos marinos. Muy buenas tardes, Sara, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y con nosotras. Cuando quieras puedes comenzar tu ponencia. Ay, perdón, no dije el título. Vale. Perdona, contaminantes en el mar, lo visible y lo invisible. No. Venga, gracias. Exacto. Vale, comparto pantalla. Se ve, ¿verdad? No. De momento no se ve. ¿No? Mm-mm. A ver. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Muy bien. Vale. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues yo eso, les voy a hablar pues de contaminantes en el mar y lo he llamado lo visible y lo invisible, ¿vale? Entonces,
Me gustaría, hombre, si esto permitiera un poquito más de interacción, me gustaría saber qué piensan ustedes cuando hablamos de contaminantes visibles e invisibles, ¿no? Aunque no pueden contestarme, yo estoy segura que muchos de ustedes han pensado en palabras como estas, ¿vale? Sobre todo que han pensado en plástico, porque lamentablemente es uno de los contaminantes que más presentes tenemos, ¿no? Y de los que más conocemos sus efectos nocivos. Pero a lo mejor ustedes también han pensado en toallitas, en pesticidas, en hormonas, en fármacos. Y de todo esto es un poquito lo que vamos a hablar durante esta media horita, ¿vale? ¿Cómo se introducen la mayoría de estos contaminantes en el mar? Pues a través de los emisarios submarinos de aguas depuradas, ¿vale? Después veremos que hay otro tipo de entradas también, pero la mayoría de estos contaminantes van a entrar a través de estos emisarios submarinos. Si vemos en un mapa de las Islas Canarias, todos los emisarios submarinos que tenemos repartidos a través de las islas, pues vemos que son bastantes, sobre todo en las islas capitalinas, sobre todo, pues tenemos bastantes puntos. Y lo más, quizás lo más preocupante es que si observamos, según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, no todos ellos están cumpliendo la directiva de tratamiento de aguas residuales, que serían los azules, sino que también tenemos muchos emisarios que no la cumplen y que estarían marcados en rojo. Entonces, estos emisarios estarían como si dijéramos fuera de control porque no sabemos exactamente qué es lo que están vertiendo. ¿Y qué calidad tienen esas aguas que estamos vertiendo? Pues si hacemos un poco de memoria a la llamada crisis aquella de las manchas de microalgas que tuvimos en 2017, y que puso un poco de manifiesto el problema de las aguas depuradas, que al final, si recuerdan, no tenían nada que ver las manchas aquellas de las mal llamadas microalgas, que no eran microalgas, eran cianobacterias, y además se comprobó que no tenía que ver con las aguas depuradas, ¿no? Que eran bloom de algas por otros motivos, pero que no tenían nada que ver con las aguas depuradas. Pero gracias a eso se puso un poco el acento en el problema que tenemos con las aguas depuradas. Habían ahí, si recuerdan, un poco variedad de opiniones, ¿no? Antonio Morales, el presidente del Cabildo, decía que el 99% del agua residual de Gran Canaria estaba depurada, mientras que Clavijo, presidente del gobierno, decía que el 99% estaban sin depurar. Entonces, ¿a quién le hacíamos caso, no? Bueno, si vamos a datos de las Naciones Unidas, lo que nos dicen es que más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se vierten sin tratamiento. Esto es a nivel mundial. Yo quiero pensar, y bueno, sé que es así, que en Canarias no estamos hablando de un 80%, ¿vale? Mucho menos. Entonces estamos hablando de todos los tipos de países del mundo, ¿no? Aquí, por suerte, tenemos un sistema de depuración bastante eficaz. Y el porcentaje que se verterá sin tratamiento es mucho menor. Pero así todo, suponiendo que todas las aguas que vertamos a través de emisarios submarinos estuvieran depuradas, ahí tenemos una imagen, ¿no? De un agua antes de tratar y después de tratar. Obviamente son totalmente diferentes. Una está pues, bastante sucia, visiblemente sucia, y la otra está aparentemente limpia, ¿no? Pero imaginemos que todas las que vertemos al mar estén así de limpias. ¿Ustedes creen que esta agua tratada ya no contiene ningún contaminante? Esa es la pregunta que nos haríamos en esta charla, ¿no? De contaminantes visibles e invisibles. Pues ya les adelanto que no está libre de contaminantes. Para ello tenemos que hablar de dos tipos de contaminantes diferentes. Tenemos las sustancias que están reguladas en la normativa europea y las que no están reguladas. Y las que no están reguladas son las que se llaman compuestos emergentes, que es a lo que yo me dedico y a lo que se dedica mi grupo de investigación, ¿no? Comenzando con las reguladas, pues contarles que donde están reguladas es en la directiva, la llamada directiva Marco del Agua, que es una directiva europea, que es la que establece la política de aguas en toda Europa, y tiene su lista de sustancias prioritarias,
en las que se especifican todas aquellas sustancias contaminantes que tienen que ser controladas y monitorizadas para que no se viertan al mar, ¿vale? En esa lista, pues tenemos metales, hidrocarburos aromáticos policíclicos, bifenilos, pesticidas, un montón de sustancias que, como si dijéramos, son las que conocemos hace décadas, ¿no? Y las que sabemos cuáles son los efectos que van a tener en el medio ambiente y sobre nuestra salud, y como si dijéramos, ya las conocemos y las tenemos controladas, ¿no? Pero resulta que existen los llamados contaminantes emergentes, los que todavía no están en esa legislación. ¿De qué estaríamos hablando? Pues, por ejemplo, de los fármacos, de todos los ingredientes de los productos de cuidado personal. Y son emergentes porque todavía no se han estudiado lo suficiente, no se han estudiado tanto como los anteriores que les acabo de decir. Se llevan estudiando pues alrededor de 2 décadas o algo así, pero al contrario de lo que dice la canción, en ciencia 20 años no es nada, ¿no? Entonces, todavía hace falta muchos estudios, mucha inversión, mucha dedicación para llegar a conocer los efectos que tienen estos contaminantes, al igual que conocemos pues los metales, por ejemplo. Entonces, por contarle un poquito qué son estos contaminantes emergentes, pues son compuestos de muy distinto origen, muy diferentes características químicas. Podemos hablar eso de fármacos, de hormonas, de incluso de detergentes, de todos los contaminantes que están, de todos los compuestos que están en los productos de cuidado personal, y para los que existe todavía un gran desconocimiento acerca de cómo se encuentran en los distintos compartimentos ambientales. Ya hay estudios que nos hablan de cuáles son los efectos negativos que tienen, después veremos algunos, pero todavía no están incluidos en la legislación y por tanto no existen mecanismos, ni siquiera se comprueba cuáles son los mecanismos de eliminación que sufren las estaciones depuradoras de aguas residuales, porque, pues por eso, porque no, todavía no estamos obligados, las depuradoras no están obligadas a demostrar que los eliminan porque no están en la regulación, ¿va? Sin embargo, cada vez consumimos más productos químicos en nuestra sociedad actual y estamos introduciendo continuamente estos contaminantes a los que ya podemos llamar pseudo persistentes. ¿Cómo se introducen en el medio ambiente? Pues como decíamos, sobre todo a través de los emisarios submarinos, porque esas aguas depuradas todavía no los están eliminando. Pero también se pueden introducir de otras maneras. Por ejemplo, mediante las granjas de acuicultura, porque como sabemos, pues en las granjas de acuicultura tenemos muchos peces juntos. Si se pone malo uno de las jaulas, se nos ponen malos todos, ¿vale? Entonces es muy normal que estos peces experimenten algún tipo de medicación preventiva para evitar enfermedades. Entonces todos esos medicamentos que se ponen en las jaulas al final caen y se depositan en el sedimento que está debajo de las algas, de las jaulas, perdón. También pueden entrar de manera directa los protectores solares, por ejemplo, en zonas muy turísticas, como por ejemplo Canarias, pues estamos introduciendo directamente los protectores solares en el mar. Mediante el riego, esas aguas depuradas, ustedes saben que se pueden utilizar para regar ciertos cultivos o campos de golf, por ejemplo, que es una estrategia buenísima porque aprovechamos esa agua que nos ha costado mucho dinero depurar y la utilizamos para riego, algo muy importante en zonas semiáridas como por ejemplo Canarias, y además son aguas que por la cantidad de nutrientes son muy buenas para el suelo. Lo que pasa que tenemos que tener en cuenta este tipo de contaminantes en el caso de que pueda filtrarse acuíferos que estén debajo de esos campos, por ejemplo. Y también mediante los lodos de las depuradoras se pueden utilizar también como abono o simplemente depositarse en los vertederos, lo cual también puede lixiviarse y al final llegar al medio. Entonces, como vemos, las fuentes de entrada pueden ser bastante diversas. Una vez que entran en la cadena, pues se van a ir moviendo a través de diferentes compartimentos y puede incluso retornar a los humanos a través, por ejemplo, de los alimentos. Concretamente en el mar, además de sufrir distintos procesos de transporte y de modificación en todo el sistema,
Los procesos más importantes que pueden sufrir son la bioacumulación y la biomagnificación a través de la cadena trófica. Podemos encontrar que en los niveles altos de la cadena trófica, como por ejemplo los cetáceos, pues la bioacumulación y la biomagnificación de estos compuestos puede ser bastante significativa. Por ejemplo, si hablamos de fármacos, tenemos que tener en cuenta que tenemos muchísimos fármacos que utilizamos día a día, ¿vale? Voy a ir un poquito más rápido porque creo que me he enrollado un poquito al principio y quiero que me dé tiempo de todo. Consumimos más de 100.000 toneladas al año en el mundo de fármacos. En Canarias, concretamente, pues en el año pasado se recetaron alrededor de 4 millones de envases de fármacos al mes, según el Instituto Canario de Estadística. Si vemos este gráfico en el que se nos muestra la cantidad de fármacos distintos que se ha encontrado en las aguas de diferentes países, vemos que España tiene el color más oscuro, que es que en nuestras aguas han encontrado entre 101 y 200 fármacos diferentes. Aquí tenemos la lista del número de países que encuentran cada uno de los fármacos, y si vemos el primero de la lista es el diclofenac, que a lo mejor así no les suena, pero si les digo que es el principio activo del Voltaren, seguro que sí saben de lo que estamos hablando. Es uno de los fármacos más utilizados y los que más se encuentran en el medio ambiente. Y si vemos en la primera y en la tercera columna de esta tabla, pues podemos ver por qué es importante controlarlo. Pues, por ejemplo, han producido la regresión de la población de buitres por insuficiencia renal. O también han causado daños en la trucha arcoíris, en el hígado, en el riñón y en las branquias. Es un contaminante emergente de los que sí se conocen ya bien cuáles son sus efectos y no son buenos, son efectos bastante nocivos. Tenemos también pues antidepresivos, ansiolíticos, antibióticos que causan diferentes daños, sobre todo relacionados con la reproducción de las especies. Mortalidad de huevos, retrasos en el desarrollo. Y especialmente importante es el efecto de los antibióticos, ya que si se encuentran habitualmente en el medio ambiente, pueden crear desarrollo de cepas que sean resistentes a esta acción antibacteriana, de manera que pierden su efecto. En el caso de las hormonas, también tenemos bastante evidencia de sus efectos en los organismos. Actúan como disruptores endocrinos y tenemos ahí pues una lista de distintas hormonas en las que podemos ver varios efectos sobre distintas especies de peces, sobre todo, como les decía, relacionadas con su actividad reproductiva. Un caso que llama bastante la atención es el llamado cambio de sexo de algunos peces. Peces que están ingiriendo hormonas que están en el medio ambiente, como por ejemplo las hormonas que están en las píldoras anticonceptivas, por ejemplo, pues pueden sufrir regresiones en su población por culpa del cambio de sexo de alguna parte de la población, ¿no? Evidentemente, si de repente pasamos de tener 50% de hembras y 50% de machos a tener un 90-10, pues la posibilidad de reproducción de esos peces va a ser bastante más complicada y su población se va a ver bastante mermada. Otro ejemplo de compuestos emergentes son lo que llamamos productos de cuidado personal. Todos los ingredientes que utilizamos en los productos que utilizamos cada día y que probablemente hoy no sepamos de sus efectos nocivos, pero a lo mejor con los años, con las décadas, sí, ¿no? Por ejemplo, ahora un reclamo de muchos productos es decirnos que están libres de parabenos. Hace a lo mejor 5, 6, 7 años ni siquiera sabíamos lo que eran los parabenos y ahora pues estamos bastante concienciados de buscar aquellos que no contengan parabenos porque ya sabemos que pueden ser incluso cancerígenos. Entonces, es cuestión de ir investigando e ir viendo cuáles son aquellos aditivos que podemos ir sustituyendo. Pero no está todo perdido. Vale, no, esto no es una charla catastrofista, ¿no? Ya se están tomando medidas en esa misma directiva marco del agua que les contaba antes. Ya existe lo que se llama la lista de observación, que es aquella en la que se van introduciendo sustancias emergentes, se estudian, se monitorean y luego se decide si tienen que entrar en esa lista que hablábamos antes de sustancias prioritarias.
Entonces, por ejemplo, en la primera lista que se hizo, incluyeron, entre otros, el diclofenaco, el Voltaren, y ya se decidió que tiene que estar en la lista de sustancias prioritarias, por lo que ahora se va a empezar a reemplazar con otro tipo de compuestos activos y vamos a irlo eliminando de nuestra vida, ¿no? Entonces, ahora, muy rápidamente, para no ocupar mucho tiempo, les voy a contar un poco algunos casos de estudio de los que hemos realizado en nuestro laboratorio. Van a ser sobre todo lo que llamamos el grupo de los PPCP, que son los fármacos y productos de cuidado personal. Hemos analizado en diferentes antibióticos, que son estos que podemos ver aquí, y también hemos analizado filtros solares y estabilizadores solares que están en los protectores y también en diversas cremas, maquillajes y productos de higiene. El caso de estudio número uno que les voy a contar son las estaciones depuradoras de aguas residuales, porque antes de llegar a ver lo que hay en el mar, tenemos que ver qué está pasando en las depuradoras y qué es el producto final de la depuradora que vamos a verter al mar, ¿no? En este estudio cogimos agua de salida ya depurada de diferentes depuradoras de la isla de Gran Canaria, de siete depuradoras, y analizamos siete filtros solares contenidos en esos protectores solares y vimos que de los siete que analizamos, seis de ellos estaban presentes en esas aguas, en concentraciones muy pequeñas, entre 4 y 13 nanogramos litro, que es una concentración pues mínima. Necesitamos instrumentación muy potente para poder detectar estos niveles, pero tenemos que seguir indagando y ser conscientes de que están ahí, ¿no? Que son concentraciones muy pequeñas, pero que están ahí. En el siguiente estudio, lo que quisimos ver fue la eliminación. Entonces, analizamos agua tanto de entrada como de resultante del primer tratamiento, del segundo tratamiento y del efluente final. Y vimos que, como era lógico, el agua de entrada tenía mayores concentraciones, en este caso de antibióticos, que el agua de salida. Pero en el agua de salida todavía teníamos concentraciones medibles. Analizamos también un efluente de un hospital y comprobamos que las concentraciones en el efluente del hospital, lógicamente, eran mucho más altas porque se trataba de antibióticos. Luego, esas aguas se diluyen, como si dijéramos, en el resto de aguas de la depuradora, pero son una fuente importante de contaminación. Lo mismo pasaba con los filtros solares. Tenemos concentraciones mayores al principio del tratamiento y menores al final del tratamiento. Otro estudio que hicimos fue analizar los alrededores de emisarios submarinos. Este primer estudio que hicimos fue en la playa de Taurito, ahí pueden ver las piscinas de Taurito, y hay un emisario que está justo enfrente de la playa, que es el puntito de color rojo. Entonces lo que hicimos fue coger muestras en puntos equidistantes de arena entre el emisario y la playa. Y tanto para antibióticos como para filtros solares, comprobamos pues lo que era de imaginar, ¿no? Que aquellos contaminantes que encontramos, que no eran todos, por ejemplo, en el caso de los filtros no los encontramos todos, pero aquellos que encontramos estaban un poco más concentrados en las zonas cercanas al emisario y un poco más diluidos a medida que íbamos hacia la playa. En los años posteriores, con otro proyecto del gobierno de España, ampliamos un poquito ese estudio y nos dedicamos a monitorear tres emisarios diferentes, el de la depuradora de Las Palmas de Gran Canaria, el de Arinaga y el de San Agustín, y lo monitoreamos durante 2 años cada 3 meses. Y comprobamos que tanto en el agua, antes de verterla, como en las aguas de mar alrededor del emisario, una vez se producía el vertido, como en los sedimentos debajo del emisario, encontrábamos filtros solares en concentraciones pues bastante variables. En el caso de los sedimentos, por ejemplo, teníamos entre 4 y 2.000 y pico nanogramos litro, siendo el porcentaje de muestras positivas pues variable, y sobre todo encontrándose estos contaminantes en las aguas depuradas, ¿no? Hay que pensar que
Una vez que llegan al medio ambiente, lógicamente sufren un proceso de dilución bastante grande, que por suerte hace que no encontremos concentraciones muy altas, pero que están ahí. Si vemos aquí representados esos contaminantes que encontramos en el emisario de San Agustín, que fue el que vimos que estaba más contaminado, vemos que además hay contaminantes que se van a distribuir más en las fases líquidas, en el agua, por ejemplo, y otros, como por ejemplo los dos de abajo, que donde más se van a acumular son en los sedimentos. Entonces tenemos que tener en cuenta que además, dependiendo de las características de los compuestos, si son más hidrofóbicos o más hidrofílicos, pues se van a acumular de distinta manera en los diferentes reservorios medioambientales, y esto es lo que va a definir el fin último que queremos ver, que es si se acumulan y se biomagnifican en la cadena trófica. Aquí en los emisarios submarinos analizamos también peces que se encontraban en las inmediaciones de los emisarios. Por desgracia, donde hay vertido suele haber bastantes peces comiendo porque hay mucha materia orgánica. Entonces, está bien también saber si estos organismos están incorporando esos contaminantes desde el agua, ¿no? Y en este caso, pues analizamos tres especies: la boga, la vicuña y el pez tamboril. Y vimos que tanto en músculos, que es el gráfico de la izquierda, que no lo puse, como en vísceras, que es el de la derecha, encontramos tres contaminantes distintos en concentraciones, pues hasta 50 nanogramos gramos, más o menos. Pasando ya al caso de estudio número 3, que serían ya las playas, pues analizamos seis playas diferentes de la isla de Gran Canaria, tomando dos muestras en cada una de ellas, en el extremo este y en el oeste, y vemos que de los siete contaminantes que buscamos, que en este caso eran filtros solares, encontramos dos de ellos, en concentraciones también pequeñitas, de nanogramos litro, pero los detectamos, ¿vale? Hicimos también un experimento en tres de estas playas, en Mogán, en Amadores y en Puerto Rico, para intentar ver si había diferencias de concentración antes, durante y después de Semana Santa. Las muestras que cogimos, la verdad que no eran demasiadas y solo lo pudimos hacer un año, porque lo queríamos hacer este año otra vez, pero el año pasado, pero por el tema del COVID y el confinamiento, tampoco tenía mucho sentido ir a comparar antes y después de Semana Santa, ¿no? Nos lo planteamos para otro año. Y la verdad es que todavía no tenemos datos significativos para poder asegurar que hubiese una tendencia al alza después de Semana Santa, pero es un trabajo que tenemos pendiente y que creemos que nos puede aportar algún tipo de información. En playas hemos monitorizado también algas, concretamente en la playa de Las Canteras. Tomamos 13 especies diferentes de algas y en 5 de ellas encontramos el compuesto UV360, que es uno de los que se incluyen en los filtros solares. También ahora en playa estamos analizando microplásticos porque, como sabrán, los microplásticos son un problema bastante importante en el medio marino, pero ya no solo porque los organismos estén ingiriendo esos microplásticos, que ya de por sí es un problema muy grave, sino porque además hemos comprobado que en esos microplásticos se pueden absorber este tipo de contaminantes. De manera que cuando los peces, por ejemplo, los confunden con zooplancton y lo ingieren, no solo están ingiriendo el plástico, sino esos contaminantes. Entonces ahora tenemos un proyecto europeo que se llama Implamac, en el que estamos analizando los plásticos de diferentes puntos de vista en todos los archipiélagos de la Macaronesia. Es un proyecto en el que participa también la doctora May Gómez, que estuvo el martes también hablando de microplásticos. Ellos se dedican más a ver cómo afectan los microplásticos a los organismos y nosotros a ver qué contaminantes están sobre esos microplásticos. Hasta ahora hemos tomado diferentes muestras en playas de las Islas Canarias y no me ha dado tiempo de hacerles gráficos porque estos datos son muy nuevos,
Pero si ven ahí en esa tabla un poco llena de datos, vemos que de los 13 contaminantes que habíamos analizado, pues encontramos 10 de ellos. Y algunos en concentraciones bastante altas, de hasta 4.000 nanogramos gramos. Entonces, estamos hablando de que realmente estos microplásticos tienen un poder de absorción muy grande de estos contaminantes y sobre todo de transporte, porque son plásticos que, como contó el otro día May, pueden caer al mar en Estados Unidos y llegar a Canarias. Entonces, están actuando como vectores de contaminación bastante importantes. También analizamos fármacos en estos contaminantes, en este caso en playas de Gran Canaria, Lanzarote y La Graciosa, y también vimos que aparecen fármacos en todas las islas, incluyendo en la playa de La Graciosa, que debería ser bastante limpia porque está virgen, pero como explicó May, pues al final las corrientes distribuyen los plásticos y los contaminantes por todo sitio. Y el último caso que les quiero contar es uno que hemos publicado hace poquito, que es analizar peces, pero ya no de las inmediaciones de los emisarios, como el que le conté antes, sino peces de mercado, los compramos directamente en el mercado. Elegimos las especies más consumidas en las Islas Canarias y en Cataluña, porque lo hicimos en colaboración con un grupo de allí. Y analizamos también filtros solares, analizamos 14, y de esos 14 vimos que contenían 5 contaminantes diferentes en concentraciones del orden de microgramos gramo. Son concentraciones también, como decíamos, pues bastante bajas, que no son alarmantes, no quiere decir que si nosotros consumimos un pez de estos de mercado con estas concentraciones nos vaya a afectar directamente. Pero tenemos que tener en cuenta que los alimentos que estamos ingiriendo realmente están ya contaminados, con concentraciones bajas, sí, pero están contaminados, ¿vale? E incluso fíjense que hay algunos de estos peces que no contienen solo un contaminante, sino que pueden contener dos o tres. Aquí sí vemos, tenemos el total acumulado y como era de esperar, el atún, que sería un carnívoro, un depredador oportunista, ¿no? Que va a comer todos los peces que encuentra, pues es el que más bioacumula y biomagnifica estos contaminantes y es el que tiene mayores concentraciones. Pues nada más, no sé si he ido muy acelerada al final porque tenía tiempo, tenía miedo de que no me diera el tiempo para contarles todo. Este es mi grupo de investigación, el grupo de análisis químico medioambiental, que trabajamos en este campo. Y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, Sara. Has estado, vamos, perfecta en tiempo y estupenda y muy interesante la presentación. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Recordamos a nuestros espectadores y espectadoras que pueden participar en el chat de YouTube o de Twitch que estamos emitiendo en directo a través de ambas plataformas, desde la sala multimedia del Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones, el IDETIC, en la isla de Gran Canaria. Queremos agradecer a nuestro técnico Jaime Roberto Ticay Rivas, que con su trabajo está haciendo posible que este ciclo salga adelante y ustedes puedan disfrutar de las ponencias desde casa. Ahora vamos a dar la bienvenida a la doctora María Dolores Marrero. Buenas tardes, María Dolores. Te presento. La doctora María Dolores Marrero es doctora por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria e ingeniera industrial. Profesora titular de universidad en el área de ingeniería de los procesos de fabricación del Departamento de Ingeniería Mecánica de la ULPGC, impartiendo docencia en todos los niveles académicos, grado, máster y doctorado. Sus líneas de investigación son las de electroconformado, fabricación aditiva, sí, perdón, y el uso industrial de fibras naturales. Todas las líneas están relacionadas entre sí a través del campo más global de los procesos de transformación de materiales poliméricos. Y el título de su charla es ¿Puede la ingeniería ayudar a aprovechar los residuos de las plantas invasoras? Muy buenas tardes, María Dolores, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Arabella? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Estupendo. Disfrutando aquí de las charlas. Estupendo.
Pues cuando quieras puedes comenzar. Compartir, sí. Ya se ve la. Sí, se ve la presentación. Eso, perfecto. Ahí. Bueno, pues hola a todos y todas, y en primer lugar quiero agradecer a Arabella personalmente y al resto de la organización la invitación a este ciclo de Mujer y Ciencia. Como presentaba ella misma, lo que vamos a tratar de responder es a la pregunta: ¿puede la ingeniería ayudar a aprovechar los residuos de las plantas invasoras? Es decir, ¿podemos a través de la ingeniería coger un residuo y valorizarlo para convertirlo en un recurso que podamos usar nuevamente? Antes de responder a esta pregunta, me gustaría, si me lo permiten, ver brevemente lo que es la ingeniería. Según la Real Academia Española de la Lengua, todos aquellos conocimientos, procedimientos y recursos que me permitan coger el saber científico, el conocimiento básico y aplicarlo para la obtención, modificación, transformación, generación de materia y de fuentes de energía es ingeniería. ¿Y cómo la ingeniería ha intervenido a lo largo de la evolución de la humanidad? ¿Qué papel ha jugado? Pues si hacemos un poco de repaso de la historia de la ingeniería, vemos que ya desde la edad antigua surgen las pirámides como una gran obra o un monumento funerario, donde ya se empieza a utilizar ese conocimiento para generar objetos. También avances en el ámbito civil hubo en la época medieval, un ejemplo es la arquitectura gótica, pero no solo en la parte civil, sino también en el tratamiento de los metales, con la metalurgia o incluso con la hidrografía. La Edad Moderna establece un hito con la aparición de la máquina de vapor e inicia la revolución industrial. Y hoy en día, en la Edad Contemporánea, ¿qué ramas de la ingeniería nos permiten intervenir para contribuir a generar algunos de los retos que existen y mejorar la calidad de vida en general? Pues fíjense, lo que está en pantalla es solamente algunas de las ramas que existen. Tenemos desde la ingeniería aeroespacial a la electromecánica, la automotriz, la del petróleo, la del sonido, la ingeniería de control, la ingeniería urbana, etcétera. He remarcado en sombreado los títulos de ingeniería que se imparten en la escuela a la que yo pertenezco, que es la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y si así lo desean, pueden entrar en la página web y ver un vídeo promocional que está colgado, donde mis compañeros y compañeras, también los estudiantes actuales y ya egresados, exponen su punto de vista de lo que es la ingeniería. Y ahora, ¿qué vamos a aportar con la ingeniería? Me he permitido coger como marco los Objetivos de Desarrollo Sostenible que establece la Asamblea General de la ONU. De estos objetivos voy a hacer el proyecto que voy a presentar, en el que uno de los que está trabajando el grupo de investigación está dentro del objetivo 12, la de producción y consumo responsable. Pero voy a hacer un inciso en el objetivo 5, en el de igualdad de género, en el que establece el alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Y voy a enseñar los datos de los matriculados, es verdad que estos datos de 18 y 19, pero son los últimos que están publicados, no obstante, en los últimos años la tendencia es similar. Y verán en la línea azul más oscura los chicos matriculados en cada una de las titulaciones que ofertamos y en la línea celeste o en azul más claro, las chicas matriculadas en esas mismas titulaciones. Y verán, para satisfacción, que hay algunas titulaciones de ingeniería donde el número de varones y el número de hembras, de mujeres, coinciden, con lo cual eso nos hace sentir que está llegando la ingeniería también o está interesando a las niñas y a las mujeres. E incluso tenemos alguna, como es el grado en ingeniería química, donde las chicas superan a los chicos en esa titulación. Es cierto que todavía nos queda mucho camino por avanzar. Hay algunas titulaciones, la más evidente es el grado en ingeniería mecánica,
donde existe un elevado número de chicos, pero bueno, va disminuyendo la brecha que existe entre chicos y chicas a la hora de estudiar ingeniería, por lo que animo a todas aquellas y a todos aquellos que estén interesados en la ingeniería, pues que se informen de las distintas titulaciones que ofertamos y aquí estaremos con los brazos abiertos si desean venir. Dicho esto, vamos a entrar en la pregunta que nos hacíamos al principio y creemos que la respuesta está englobada dentro del objetivo 12. El objetivo 12 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pone garantizar las pautas de consumo y de producción sostenible. Ahí voy a presentarles el proyecto INFTOSMAC. Es un proyecto financiado por el programa Interreg MAC 2014-2020, en el que participamos entidades de los archipiélagos de Canarias, bueno, vamos a dejar Canarias al final, de Azores, Madeira y Canarias, y que lleva de título más o menos la pregunta que nos estamos haciendo hoy: potencial aprovechamiento de biomasa generada a partir de especies vegetales invasoras de la Macaronesia para uso industrial. ¿Qué es una especie vegetal invasora? Vamos a ver. La Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad dice que una especie exótica invasora, especie de cualquier tipo, es aquella que se introduce en un ecosistema y amenaza a la diversidad biológica de ese ecosistema. La amenaza porque tiene un comportamiento invasor, invade a las autóctonas o porque hay riesgo de que contamine genéticamente a las existentes. Desde ese punto de vista, las plantas invasoras, que es lo que nosotros vamos a trabajar, son plantas que desde su zona original se introducen en otra que no son propias de ellas y se establecen. Pero no solo se establecen, sino que compiten con las que son propias del lugar. Y encima generan individuos con capacidad reproductora, con capacidad de seguir invadiendo. Esta preocupación o esta concienciación ya está en la Unión Europea, que ha establecido una lista de especies preocupantes para la Unión Europea, entre las cuales se encuentran algunas de las especies vegetales que forman parte de este proyecto. También a nivel nacional, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, respondiendo a la ley que mencioné antes, la 42/2007, la del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, crea y actualiza el catálogo español de especies exóticas y propone una serie de estrategias y planes para minimizar su impacto, para controlar su expansión y, si es posible, para erradicar su presencia de las zonas naturales. Planes. Por ejemplo, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, realiza campañas de erradicación de especies exóticas, campañas que van en distintas líneas, desde programas de recuperación de especies amenazadas a actividades de restauración del medio natural o en las que nosotras estamos más interesadas, que son las campañas de erradicación dirigidas a especies concretas. Y en esta especie concreta cito el rabo de gato, el Pennisetum cetaceum, que estamos en Canarias, están acostumbrados a ver en todo el territorio, y que su expansión ha sido tan amplia, tan importante, que en junio del 2014 fue objeto, se publicó en el BOC de esa fecha, fue objeto de la generación de una directriz por parte del Gobierno de Canarias, directrices técnicas, para el manejo, control y eliminación de esa especie. También a nivel nacional, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, junto con la Federación Española de Municipios, ha establecido una campaña de lucha contra las especies exóticas invasoras que tiene dos objetivos. El primer objetivo es el de concienciar a los organismos locales de la existencia de esas especies, de la necesidad de minimizar su presencia y, por otro lado, de generar actividades que formen parte de las prácticas diarias, precisamente como objetivo el poder controlar y, si es posible, erradicar las especies exóticas invasoras. Pues bien, ese es el marco
en el que estamos trabajando y es el marco en el que vamos a tratar de dar respuesta a esta pregunta. La idea es que lo que se genera de las campañas de erradicación y control de esas actividades que se realiza, nosotros podamos cogerlo y ese residuo que ahora mismo se está tirando a vertedero, vamos a ver si podemos convertirlo en un recurso y aprovecharlo. En concreto, nosotros vamos a trabajar con seis especies invasoras, que son la acacia, la caña, el jengibre blanco, la tunera, el rabo de gato y el tártaro. Este es un proyecto en el que participamos varios socios. Está como jefe de fila, como coordinador, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través del grupo de investigación de fabricación integrada y avanzada al que pertenezco. También está el Cabildo de Gran Canaria, a través del Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo, concretamente a través del Departamento de Biología Reproductiva y Micromorfología del Jardín, que tienen mucha experiencia en la caracterización de especies vegetales. Luego está la Universidad de Madeira, a través del Centro de Química de Madeira, que tiene más de 10 años de experiencia en la síntesis y caracterización de productos nuevos, especialmente de productos naturales. Y por último está la Universidad de los Azores, a través de la Fundasao Gaspar Frutuoso y del Instituto de Investigación de Tecnología de Agronomía y Medio Ambiente, que sus investigadores tienen mucha experiencia en la alimentación animal o en la investigación relacionada con la alimentación animal y con los cultivos. Y todos estos participantes, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Pues pretendemos crear materiales compuestos y aprovechar los residuos en la fabricación de esos materiales compuestos y los propios residuos que vienen de las campañas de erradicación y control para convertirlos, como dije, en potenciales o en complementos de alimentación animal o fertilizantes que puedan ser empleados. A ver, ¿qué son los materiales compuestos? ¿Qué es lo que llevamos aquí en la universidad? Ustedes saben que materiales compuestos son aquellos materiales que están formados por dos o más materiales individuales y que en su conjunto tienen propiedades que superan a la de los materiales por separado. Es decir, hay una matriz que actúa como aglutinante, que puede ser metálica, cerámica o polimérica, y una fase dispersa que está formada por fibra o que actúa como refuerzo, como relleno, que pueden ser sintéticas o naturales. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es utilizar materiales poliméricos termoplásticos, reciclables y biodegradables, y fibras naturales. ¿Por qué fibras naturales? Porque son unos recursos que pueden aportar buenas propiedades específicas, son medioambientalmente amigables, son reciclables, son sostenibles, son de bajo coste y además ofrecen baja densidad, lo que hace que su uso en determinados productos haga que el producto pese menos. Sin embargo, el uso de las fibras naturales continúa siendo investigado. ¿Por qué? Porque hay inconvenientes asociados a su uso. Las fibras naturales, uno de los importantes inconvenientes que ofrece es el hecho de su variabilidad de propiedades. Las propiedades que tienen están en un amplio rango porque varía en función de la especie, pero no solo de la especie, sino de la subespecie y del suelo en el que ha sido cultivado o asilvestrado o del entorno que le rodea, de la humedad relativa que tiene. Es decir, la variabilidad de sus propiedades es tan amplia que hay que estudiar cada una de las especies. Además, son materiales sensibles a la humedad, absorben mucha humedad, eso genera dificultad en la adhesión con la matriz polimérica, el plástico es hidrofóbico, como mencionaba Sara antes, no se siente atraído por el agua, mientras que la fibra sí lo es. Y hay que buscar fórmulas para que se adhieran y formen ese conjunto, ese composite que les hablaba antes.
¿Y cómo vamos a desarrollar todo esto? Pues hemos dividido el proyecto en tres fases. Hay una primera fase donde lo que se va a hacer es estudiar la biodistribución de las especies invasoras, es decir, se va a analizar cómo están distribuidas esas especies invasoras y cómo está afectando a nuestras especies autóctonas. Además, se va a caracterizar la especie invasora, se va a conocer completamente, se va a hacer lo que se llama una caracterización botánica y se van a estudiar sus ciclos vitales y sobre todo el ciclo relacionado con el periodo reproductivo de floración, de fructificación y de semilla para saber cuál es el momento oportuno de recogerla, de retirarla, de hacer esas campañas para disminuir la dispersión y que aumente la invasión por parte de esas especies. Luego hay una segunda fase de trabajo, que es esta que está aquí, donde lo que vamos a hacer es coger la especie, extraer la fibra. Con esa fibra vamos a generar materiales compuestos. Vamos a estudiar la reciclabilidad y la capacidad de biodegradación de esos materiales. Y cuando técnicamente encontremos la solución adecuada, vamos a producir demostradores, es decir, piezas que puedan demostrar la viabilidad técnica de la propuesta. Y una tercera fase, que es esta que está en la parte inferior del esquema, es lo que mencionaba. Vamos, no solo a coger directamente el residuo que sale de las campañas de erradicación y control, sino el residuo que sale de extraer la fibra. Vamos a meterlo también y vamos a intentar ver, que es esto lo lidera Azores, vamos a intentar ver si es posible generar complementos de alimentación animal y de uso agrícola de estos biomasas que existen. Y ahora, brevemente, no sé cómo voy de tiempo. Vamos, les voy a enseñar algunos de los resultados que hemos obtenido. Por ejemplo, cómo hemos extraído las fibras de caña. Las cañas, ustedes saben que son plantas de 3 a 5 metros de altos, con un tallo de entre 20 y 30 milímetros de diámetro. Lo que vamos a hacer es quitar el rizoma, separar las hojas y ¿qué proponemos? Proponemos hacerle un machacado inicial, un enriado, que es una estancia en agua durante 2 o 3 días, un prensado con rodillo sucesivo, varias veces pasarlo por el prensado, y una operación final de corte para su uso en la formación de composite. Y aquí viene lo que a mí más me maravilla de la ingeniería. Esta es la teoría, esta es la propuesta. Vamos a materializarlo. ¿Cómo hacemos eso? Y aquí está pues las distintas fases. Aquí lo que hacemos es esa separación de las hojas y quitar el rizoma y la limpieza y el corte del tallo. Después lo pasamos al enriado y después diseñamos y fabricamos los dispositivos que nos van a permitir ir trabajando hasta obtener en la última imagen. No sé si se ve mi ratón. Bueno, en la última imagen ya la fibra obtenida, que es la que vamos a cortar para poder formar el composite. De la misma forma que tenemos la caña, hacemos con la tunera. Y fíjense, son propuestas de especies totalmente diferentes, con lo cual tenemos que dar soluciones distintas. En el caso de la tunera, que es invasora, pues lo que hacemos es la recolectamos, le quitamos. El proceso que proponemos es quitarles las espinas, los gloquidios, coger el clado, las palas y abrirlo, hacerle un corte transversal para aumentar en la superficie que se va a someter a ese enriado. Aquí el enriado, ese tiempo de estancia en agua va a ser superior y después finalmente lo lavamos. Estamos trabajando tanto con las palas como con el tronco que tiene bastante fibra. Y aquí está lo que ahora mismo estamos haciendo. En concreto, en esta especie, estamos en la fase de ver los dispositivos que nos van a permitir, pues, hacer esas operaciones que ahora mismo estamos haciendo de forma manual,
pues igual que lo hemos hecho con la caña, ver si lo podemos hacer con la tunera. Y en la última diapositiva, pues una imagen de la fibra que vamos obteniendo. El rabo de gato también, en este caso, fue lo que comenté antes, su recolección tiene que ser con mucho cuidado, siguiendo la orden 2753 del Gobierno de Canarias, donde hay que embolsar las inflorescencias para evitar su esparcimiento, y nosotros de los tallos es de donde vamos a extraer la fibra. Ahí haremos un machacado con un rodillo acanalado y después, o un rodillo dentado, y después un prensado con varios rodillos para obtener la fibra que ven o se ve en la última imagen de esta transparencia. Con el jengibre blanco, esta es invasora en Azores, no la tenemos aquí afortunadamente. Con esta la propuesta que estamos haciendo es la de también trabajar con el tallo, quitando las hojas y por supuesto la inflorescencia, es hacer un corte longitudinal. Esta se separa, el tallo se separa muy bien en capas. Aquí en la segunda de las imágenes se ven una de las capas. Y después proponemos hacer estamos también en esta fase inicial de elaboración manual para luego el diseño y fabricación de los dispositivos. Estamos obteniendo bien la fibra si hacemos un peinado con un cepillo de púas metálicas y después un raspado. Ahora mismo el raspado es un raspado más, permítame la expresión, más casero, viendo la viabilidad de esa propuesta para luego definir el dispositivo. Y así estamos obteniendo también las fibras que aparecen en la última imagen. Y luego vienen dos especies invasoras, que es el tártaro y la acacia, que tienen más, son más aspecto más de árbol, con unos tallos más, como un poco más grueso, que está dividido incluso en partes, como se ve en la imagen de la derecha. Tenemos la corteza, que es de donde podemos extraer las fibras largas, pero después tenemos la zona de la madera, que es el xilema, y luego está la zona central, que es donde están las células parenquimáticas. Aquí también le quitamos la hoja, embolsamos las semillas para evitar el esparcimiento, y lo que proponemos aquí después del deshojado es meterlo en un biotriturador, hacer un astillado, que es el que se ve en la segunda de las imágenes de la parte superior, y luego, mediante un molino centrífugo, pues molerlo y partir de ese material molido para formar el composite. Aquí sí es cierto que creemos que es más adecuado para la fabricación del composite a partir de este material molido. Y algo parecido nos sucede con la acacia. Cuando cogemos la acacia, que existen muchas variedades de acacia, también creemos que de entrada la propuesta inicial, porque estamos evaluando las distintas propuestas, hacer el deshojado, astillado y pulverizado de forma similar al que conté antes. Esta sería una de las etapas, la fase de extracción. Es cierto que mientras estamos haciendo la extracción, también tenemos que caracterizar, tenemos que saber la especie, igual que la parte inicial, en la primera fase, el jardín tiene que hacer una caracterización botánica de la especie, y nosotros tenemos que hacer una caracterización físico-química del material para saber eso, si lo vamos a convertir en recurso, de qué propiedades partimos y a qué propiedades queremos llegar. Entonces determinamos, aquí está el de la opuntia, por ejemplo, pero lo determinamos en todas las especies, cuáles son sus componentes estructurales, qué otros componentes pueden tener para ver si es factible convertirlo en otros productos, como por ejemplo lo que hablábamos antes del complemento de alimentación animal. Estamos hablando de proteínas, de grasas, de pectina. Vamos obteniendo los resultados, vamos analizándolo, algo parecido a lo que contaba Sara, ir analizando para ir tomando decisiones en base a cuál es el sentido de la orientación que vamos a hacer. Incluso generamos materiales compuestos con fibras sin tratar para ver qué propiedades tiene,
si es válida sin hacerle ningún tratamiento, o probamos distintos tratamientos para ir viendo el material. Esperamos no contribuir con ninguno de ellos a esa contaminación invisible que nos hablaba Sara antes. Y lo que vamos es viendo el producto final que se nos va generando. En principio, lo que obtenemos son probetas, no es todavía una pieza como tal, sino son probetas que vamos ensayando para ir determinando las propiedades. Insisto, no solo las propiedades físico, o sea, mecánicas, sino también los estudios esos que vamos viendo de, bueno, y si reciclamos esto, ¿cuántas veces podemos reciclar para poder aprovechar el recurso y no convertirlo en un residuo que haya que eliminar o que pueda contaminar directamente? ¿Y cómo se biodegrada? ¿Qué matriz vamos a utilizar para facilitar esa biodegradación o esa desintegración? Vamos a ver lo que conseguimos al final. Bueno, pues esto que está puesto aquí de una de las especies, pues lo estamos trabajando con las 6 especies. Aquí está el proyecto. Si alguien tiene interés en conocer algo más del proyecto, la página web es intosmac.com y allí podemos incluso responder a todas las dudas que tengan. Y con esto espero haber cumplido con el tiempo. Muchísimas gracias a todos y todas. Y ya si hay alguna consulta o alguna duda, pues lo vemos ahora. Gracias. Muchas gracias, María Dolores. Muchísimas gracias. El tiempo perfecto. Genial. Recordamos a nuestros espectadores y espectadoras que a continuación podrán consultar a tanto a Sara Montes de Oca Esponda como a María Dolores Marrero sus preguntas a través del chat de YouTube o a través de Twitch. También pueden preguntar por ambos sitios. Recordarles que nos pueden seguir en redes sociales con el hashtag CMC2021 y además también pueden compartir y así llegaremos a más personas si creen que todo esto puede ser de interés. Es una oportunidad única para preguntar en vivo y en directo a investigadoras de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para conocer la ciencia hecha en Canarias y, por tanto, no dejen escapar esta oportunidad. También recordarles que entre las personas que se animen a hacer preguntas a través del chat, se sorteará un pack de merchandising de guaguas municipales. Quiero recordar que este ciclo de conferencias se realiza cada año en las Islas Canarias y que este año, debido a la pandemia que estamos sufriendo, pues tiene la particularidad de que es online y bueno, eso tiene la ventaja de que desde casa pues lo pueden disfrutar. También queremos recordar y agradecer a nuestros coorganizadores del ciclo Mujer y Ciencia, que sin ellos no sería posible este evento. Los voy a recordar brevemente, son la Asociación Mujer Educación y Ciencia, Asociación Investigadores de Las Palmas, el Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones en el IDETIC en Gran Canaria, desde donde estamos emitiendo ahora mismo, la Fundación Canaria Observatorio de Temisa, Guagua Global, Salcay-Utinsa, el Despacho de Derecho y Extranjería, el Blog Ciudad Latina, el Gabinete de Orientación y Formación Paul Bolaños, Alíate Psicólogos y Guaguas Municipales. También agradecer una vez más a nuestro técnico Jaime Roberto Ticay por hacer posible esta retransmisión en vivo y en directo. Bueno, ahora sí tenemos algunas preguntas en el chat. Eva Domínguez nos pregunta, para Sara, la primera pregunta, si los componentes emergentes están llegando a la cadena trófica, ya sea por especies marinas o por el agua desalada. Y ya que tenemos más o menos control sobre el agua desalada, ¿no existen o no se están empleando filtros o bacterias glotonas que sean capaces de bloquear que estos tóxicos lleguen a nosotros? Pues No, en el caso de... ¿Perdón? no, no sé si fui muy rápido o lo No, leo no. otra. Vale. Sí. En el caso de las aguas desaladas, pues no hemos trabajado todavía en ese campo. Nos dedicamos a muestras marinas, pero al agua desalada, que sería en este caso, pues el agua del grifo, no la hemos analizado. Yo creo que por la dilución que tienen todos estos contaminantes
en el mar y después de los procesos que se les hace para potabilizarla, me arriesgo, me aventuro a decir que no hay este tipo de contaminantes, los que nosotros analizamos por lo menos, en el agua desalada, pero habría que estudiarlo, ¿vale? En las aguas costeras, las que están cercanas, sobre todo a playas muy turísticas, donde hay gran afluencia de turistas que están utilizando, pues, por ejemplo, protectores solares, sí hemos encontrado concentraciones, pero como decíamos antes, muy bajitas. Por eso digo que me aventuro a decir que en las aguas desaladas no, porque no están tomadas en focos de contaminación como las hemos cogido nosotros, ¿no? Y en el caso de la cadena trófica, sí. El estudio que comenté de los peces que compramos en el mercado tenían algunos de los contaminantes que analizamos, lo mismo en concentraciones muy pequeñas, pero están en el pez. Entonces, nosotros nos dedicamos también a calcular lo que llamamos el riesgo ambiental o el riesgo para la salud asociado al consumo de pescados a estos niveles de concentración. Es un modelo matemático en el que incluimos diferentes factores como la cantidad de veces a la semana que tomamos pescado, nuestra vida media, nuestro peso corporal, todos estos parámetros y sobre todo la concentración a la que encontramos estos contaminantes en los peces. Y siempre que hemos calculado estos riesgos nos ha dado por debajo del umbral que sería dañino o tóxico para el ser humano. Entonces, lo que decía antes, estamos hablando todavía de concentraciones muy bajas que no llegan a esos umbrales de riesgo, pero que hay que tenerlos en cuenta porque de aquí a unas décadas, pues la cosa puede cambiar. Entonces, cuanto antes empecemos a ponerle remedio, pues mejor, ¿no? Igual que al cambio climático, igual que a Claro. todos estos tipos de problemas. Claro, sí. Hay que estar atentos, no confiarnos. También pregunta Eva Domínguez, y esta pregunta es para María Dolores Marrero. Así como ya hay tejido vegetal, ya sea cáñamo, piña, ¿se han planteado hacer tejidos con esas especies invasoras o el proyecto es aún inviable? Vamos a ver, de hecho, tejidos, hay un proyecto del grupo de investigación donde sí se hizo tejido, el proyecto Life Vacua, donde sí se hizo tejido, pero esta vez no era invasora, sino de la platanera, y fue factible. Ahora mismo nosotros la propuesta no era la de incluir tejidos, sino fabricarlo porque lo pusimos con un proceso de fabricación determinado, que es el proceso de inyección, pero sí que tenemos en mente. Trabajar la propuesta de continuar trabajando en esta línea, a ver si es factible para este tipo de fibra que estamos obteniendo, crear tejido. Es algo más complejo que lo que nosotros ahora estamos proponiendo, pero creemos que pudiera existir viabilidad, si es algo que nos hemos planteado, pero que todavía no hemos trabajado. Muy bien. Zaida Ortega Medina dice, hola, pregunta para Sara. ¿Sabes si realmente está suponiendo un problema medioambiental, corales, por ejemplo, los filtros de protección solar? Y ahora he visto varias fórmulas que indican coral friendly, sea safe, ¿es real? Muchas gracias a ambas, súper interesante, comenta. Muchas gracias, Zaida. Pues sí, totalmente real. De hecho, se me olvidó comentarlo en la presentación, así que estupendo el apunte de Zaida. Ya existen diferentes filtros solares que están siendo prohibidos en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en el archipiélago de Hawái ya hay dos filtros solares que están totalmente prohibidos. En el archipiélago de Palau también hay cuatro. Creo que en la Polinesia empieza en estos meses también la prohibición y seguro, estoy segurísima de que esa legislación va a ir avanzando hacia diferentes partes del mundo. Y fue precisamente por eso, porque vieron que estaban dañando muchísimo los arrecifes de coral, que entre otras cosas es su principal atractivo turístico, ¿no? La gente va allí a bucear, a disfrutar del mar. Entonces estaban perdiendo una de sus grandes atractivos por culpa de que estos protectores estaban, algunos de los componentes de estos protectores estaban dañando los arrecifes de coral y han tomado la medida de prohibirlos. Entonces, sí, es totalmente real y la idea es esa, que
Es como, yo siempre que voy a hacer charlas, pues en colegios, en institutos y todo eso, ¿no? Lo primero que digo es, no estamos diciendo que no haya que usar protectores solares. Por supuestísimo que hay que utilizar protectores solares, porque el cáncer de piel también es un problema incluso más grave, ¿no? Porque estamos hablando de daño a la salud. Pero no se trata de prohibir el uso de protectores solares ni de alarmar, sino de ir mirando de todos los componentes que tiene un protector solar, que si ustedes miran un protector solar tiene como 30 ingredientes, pues ir estudiando cuáles son los que son más tóxicos, los que son más dañinos, e irlos reemplazando, ir buscando alternativas más naturales, más biodegradables, e ir modificando las formulaciones de manera que vayamos mejorando este tipo de problemas, ¿no? Claro, siempre, siempre hay que intentar, pues, ser sostenible, ¿no? Con el medio ambiente. Exacto. Hay otra pregunta, esta es para María Dolores de Clegran, no sé si lo pronuncio bien. Supongo que sí lo tiene, que sí lo tienen estudiado, pero como no lo comentó, pregunto, ¿se calcula real y viable de verdad la transformación de estas invasoras? Vamos a ver. Cuando habla de viabilidad, entiendo que la pregunta va por viabilidad económica, no viabilidad técnica. Y por eso entiendo que la pregunta, o sea, desde el punto de vista de viabilidad técnica, el proyecto INF2MA, que es continuación de otro proyecto anterior, Ecofibra, donde nosotros vimos que sí, efectivamente, por otros procesos de transformación de poliméricas, por rotomoldeo y por moldeo por compresión, era factible producir piezas, y de hecho producimos llaveros y producimos una lámpara. Yo creo que la pregunta igual va por el tema de la viabilidad económica. A ver, desde el punto de vista de viabilidad económica entendida como viabilidad financiera, exclusivamente numérica, la cantidad de fibra que se extrae es poquita para la biomasa que hay, de ahí el estudio del aprovechamiento del resto. No obstante, nosotros no estamos planteando este proyecto desde el punto de vista de viabilidad económico-financiero, sino desde el punto de vista de viabilidad económico-social. Es decir, nosotros lo que estamos proponiendo es un material que va a ser retirado, va a ser llevado a vertedero. Si es posible hacer una reutilización, una revalorización del mismo y emplearlo, por ejemplo, con el solo hecho de disminuir el contenido en plástico de una pieza, porque aporto material natural, aumento el carácter sostenible de esa propuesta. Entonces, el beneficio social que trae consigo es un beneficio que incluso se puede cuantificar con números, es un beneficio importante de cara a responder a esos retos que yo mencionaba antes de objetivo sostenible. Insisto que nuestra idea es que si esto finalmente se materializa en interés comercial para alguna empresa, nunca va a ser un modelo de negocio único para una empresa, no existe cantidad suficiente de material para poderlo llevar a cabo. Sí sería desde el punto de vista, insisto, de beneficio social y cualquier beneficio económico, nuestra propuesta es que sea reinvertido nuevamente para financiar las campañas de erradicación y control de las especies exóticas invasoras que necesitan financiación para poderse llevar a cabo. Ese es digamos que el espíritu que está detrás de toda esta investigación y lo que siempre vamos comentando. Espero haber entendido bien la pregunta de Legrand. No sé si no es así, supongo que ya hará él alguna matización. Sí, esperamos a que comente si fue así o queda Vale. algún detalle por aclarar. Gracias. Gracias a ti, María Dolores. Eva Domínguez da las gracias y Observador dice: Buenas tardes. Tengo una pregunta para María Dolores. Si fueran viables, ¿qué tiempo falta para ver productos en el mercado de consumo? Muchas gracias por las charlas. Gracias, observador. A ver, en principio la propuesta de fabricación ya la tenemos. Hemos visto que, insisto, por rotomoldeo y por moldeo por compresión, podemos fabricar piezas. Nosotros hemos saltado ahora a piezas por inyección, que es donde existe un mayor número
de volumen de piezas industriales que se fabrican por el proceso de moldeo por inyección. ¿Cuántos? Pues mira, el proyecto tiene previsto finalizar a finales de 2022, existe la posibilidad de una prórroga 2023, pero si podemos sacar demostradores sobre esa fecha, ya tendríamos demostradores, piezas industriales que puedan demostrar la viabilidad técnica, y se intentará que haya empresas, sobre todo las relacionadas con productos que van destinados a esas campañas de erradicación y control, mostrarlo. O sea, yo creo que, ya te digo, de aquí al final del proyecto nosotros tenemos muchas esperanzas en que se pueda materializar en la obtención de productos que puedan ser comercializados. Estupendo. También hay un... Marilola Afonso dice, las charlas han estado geniales, las dos, muchas gracias. Y Clegran dice que se refería a ambas. Gracias por la explicación. Muy interesantes ambas charlas. O sea que sí quedó respondida la pregunta. Vale. Pues bien, nos vamos acercando al final. Esperamos un segundito a ver si hay alguna otra pregunta o comentario en el chat. Y mientras, les voy recordando que si no han podido ver las charlas anteriores, ya estamos en nuestra sexta jornada de la edición del ciclo de este año, su quinta edición del ciclo Mujer y Ciencia, este año online debido a la pandemia que estamos sufriendo, y esta su sexta jornada. Si no han podido disfrutar de las charlas en directo, las anteriores, pues recuerden que están en nuestro canal y que ahí pueden verlas. Recordarles que hoy con nosotros están la doctora Sara Montes de Oca Esponda, licenciada en Ciencias del Mar y doctora por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y la doctora María Dolores Marrero, doctora por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria e ingeniera industrial. Aprovechen la oportunidad de preguntarles por el chat, que ya queda poquito para terminar la jornada de hoy. No se demoren en hacer sus contribuciones en el chat. Tenemos otra pregunta de observador. Yo quería preguntar a ambas, ¿cómo está la situación de apoyo de sus respectivas líneas de investigación en Canarias? Gracias. Si quieres empezar tú, Sara. Vale, gracias. ¿De apoyo se refiere a apoyo financiero o supongo que sí, no? Vamos a ver si comenta en el chat. Yo entiendo que sí, pero... Sí, yo entiendo que sí. Pues, hombre, yo creo que... como el mundo de la ciencia en general, pues tenemos que apostar por pedir muchísimos proyectos a todas las entidades que podamos, tanto al gobierno de Canarias como al ministerio, proyectos europeos, para conseguir financiación, ¿no? Porque no está sencillo conseguir financiación, la financiación es la que está muy por debajo de lo deseable, ¿no? Pero bueno, eso, a costa de proponer mucho, de hacer muchas propuestas a distintos programas y de estar siempre atentos a todos los programas de financiación que hay, pues en mi grupo de investigación, por ejemplo, ahora mismo tenemos activos dos proyectos del programa Interreg-MAC, de los proyectos europeos para la Macaronesia, que además son proyectos bastante grandes, de bastante financiación, en el porque participan muchísimos grupos, y luego tenemos también activo un proyecto del Ministerio de Universidades. Entonces, pues, vamos tirando, ¿no? Como se dice, no nos podemos quejar. Yo sé que, por ejemplo, mi grupo de investigación, creo que somos afortunados porque gracias a eso, que nos mantenemos bastante activos, intentamos pedir toda la financiación que podamos, no nos podemos quejar porque estamos pudiendo hacer bastantes cosas. Estupendo. Comenta observador que sí, que se refería al aspecto económico. Y María Dolores Marrero, tu turno. Yo coincido completamente con Sara. O sea, es complicado conseguir financiación, no existe mucha financiación para la ciencia en general. Y quizás la clave es lo que comentaba Sara, que es lo que hace también mi grupo de investigación. En nuestro caso concreto tenemos varias líneas y lo que hacemos constantemente es estar atentas a todas las convocatorias para poder apostar por el desarrollo de distintas líneas. Hemos tenido también la suerte de poder continuar con un proyecto tras otro en todas las líneas de trabajo. Eso es
un poco de suerte y un muchísimo de trabajo. Trabajo. Y sí, pero nos ha permitido seguir trabajando de forma más o menos constante e ir evolucionando, que es un poco lo que hace que al final tú puedas trasladar todos esos conocimientos, toda esa investigación que estamos haciendo en las universidades o también haciendo los centros tecnológicos, puedas trasladarlo y que repercuta en la sociedad, en nuestro caso con la comercialización de productos o con la generación de nuevos materiales que puedan ser más sostenibles y ayuden a responder a esos retos que tiene la sociedad hoy en día. Muy bien. Parece que no hay más preguntas en el chat, pero yo sí quisiera preguntarles a ambas, pues su experiencia como mujer en el mundo de la investigación, si quieren comentar cómo ha sido y si también quieren dar algún consejo a todas las mujeres y a la juventud que pueda estar escuchándonos. Sara, si quieres, comienza tú. Vale. Bueno, pues yo, por suerte, ¿no? En mi generación ya no me he encontrado trabas a nivel de que hubiese como ciertas profesiones o ciertas carreras que a lo mejor estuvieran vetadas socialmente, ¿no? Como podía suceder en generaciones pasadas, ¿no? Yo, por suerte, pues pude elegir qué quería estudiar y no tuve ningún problema en ese sentido. No he sentido que me hayan discriminado ni que me hayan hecho de menos, ¿no? Por ser mujer en el ámbito en el que trabajo. Por ejemplo, en la carrera que yo estudié, Ciencias del Mar, es una de las carreras en las que el porcentaje de chicos y chicas es bastante equilibrado, las que decidimos hacer tesis doctorales también. Entonces, en ese sentido, no he sentido ese problema, ¿no? El problema, o llamarlo problema, ¿no? Casuística, viene luego, creo yo, ya en las etapas posteriores, ¿no? No en el estudio de la carrera ni en la realización del máster o de tesis doctoral, pero sí quizás pues cuando ya quieres consolidarte como investigadora, quieres mantenerte en la carrera científica, es un mundo que siempre tienes que estar compitiendo por ser productiva, por ser competitiva, por seguir haciendo currículo, por irte de estancia al extranjero, por seguir publicando, por seguir realizando cursos de formación. Entonces, ahí se nota un poco la diferencia, por ejemplo, en la conciliación familiar, ¿no? A la hora de decidir tener hijos o este tipo de cosas, pues te frena, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, ¿no? De la edad que tengo yo, lo voy a decir, aunque estemos aquí delante de todo el mundo, ¿no? Yo acabo de cumplir 37 años y todavía no me he planteado tener hijos, porque si te paras a tener hijos, pues todos tus compañeros que están contigo compitiendo por conseguir una posición fija, por ejemplo, como investigador o como profesor, pues te adelantan, ¿no? Entonces, a veces una tiene que posponer algunas cosas y luego, pues, retomarlas, o a lo mejor ya es demasiado tarde para retomarlas, pero sí es verdad que quizás ese es un hándicap que tenemos las mujeres en este sentido. Sí, la verdad que las políticas vamos, de igualdad en cuanto a conciliación familiar todavía estamos muy, muy verdes, ¿no? En este país. ¿Y tú, María Dolores, qué quieres comentar? Yo soy de generaciones anteriores a la de Sara. Sin embargo, tampoco tuve ningún problema o tampoco viví ninguna situación personal de diferencia de género. Cuando yo estudié ingeniería industrial, éramos muy poquitas chicas, es cierto. Había muchísimos más chicos en la titulación, pero en ningún momento me sentí ninguneada, por decirlo de alguna forma, o me sentí diferente a ellos. Sí es cierto que tenías que hacerte ver, sencillamente porque éramos muy poquitas, pero no había esa diferencia. Comentarios machistas sí ha habido siempre, o hubo en ese momento. Afortunadamente, yo creo que la escuela en eso ha cambiado bastante. Pero no fue ningún impedimento, es decir, o sea, tú siempre vas hacia adelante, tu objetivo es ser ingeniero industrial, o en mi caso ingeniero industrial, y te mantienes, luchas, avanzas, y no experimenté
ninguna diferenciación con el resto de mis compañeros. Coincido totalmente con Sara en el tema que ya es distinto en la práctica. Ahora mismo, como docente, tampoco hay ninguna diferencia, pero sí es cierto que yo sí tengo hijas, tengo tres, y cada una de tus bajas maternales, pues se va notando esa diferencia, pero bueno, afortunadamente también todo va saliendo adelante. Precisamente por tener tres niñas es mi insistencia mayor en seguir manteniendo que, y es lo que le digo, se lo digo a mis hijas y lo voy a trasladar a todos los jóvenes y las jóvenes que luchen por sus sueños, que luchen por lo que quieren. Todo cuesta, nada se regala, pero la constancia, la ilusión y la motivación es el motor de cualquier ámbito. Ya sea en el ámbito, yo preferiría que vinieran al ámbito de ciencia o tecnología en mi caso, pero sea cual sea la motivación que tengan y a lo que se quieran dedicar, que nada les frene, que insistan, que cualquier obstáculo se puede salvar con constancia, con mantenerse y al final van a conseguir el éxito profesional y personal, que al final si lo que quieren es tener hijos y que nada nos frene. Yo llegué a tener una compañera que terminó su carrera y ella tenía claro que no iba a ejercer, pero quería su carrera. Eso es lo que nosotros tenemos, la capacidad de decisión. Yo quiero hacer esto y tengo claro lo que quiero hacer y nadie me lo va a impedir. Voy a hacerlo y después hago lo que quiero. Esa capacidad de decisión de elegir lo que yo quiero sin que nadie me diga lo que tengo que hacer, en el buen sentido, claro, creo que es importante para que todo el mundo lo consiga, insisto, con esfuerzo, con constancia, pero también con ilusión y con motivación. Sí, completamente de acuerdo, María Dolores. Muchísimas gracias. Y Sara, no sé si quieres agregar un consejo para la juventud. Sí, no, exactamente lo que acaba de decir María Dolores, ¿no? Que elijas lo que te guste, lo que te apasione, porque entonces va a ser mucho más fácil. Y como dice ella, todo cuesta su esfuerzo y tiene su carga de trabajo, pero evidentemente si eliges algo que te gusta y que te motiva, el esfuerzo lo vas a llevar con muchísima más alegría, seguro. Así que elijan lo que les guste, independientemente de si creen que es más difícil o menos difícil, o si es más de chicos que de chicas, lo que les guste. Efectivamente, estupendo. Muchísimas gracias. Y ya para terminar, recordar que nuestro sorteo de merchandising de Guaguas Municipales, como todos los días, se hace entre los participantes del chat de YouTube. Y hoy la ganadora es Zaida Ortega Medina. Zaida, si quieres, te pones en contacto con nosotras a través del email para darte ese estupendo, estupendo regalo. Y ya simplemente para terminar, recordarles que el próximo día martes 2 de marzo estaremos de nuevo en vivo y en directo desde IDETIC, desde la sala multimedia del Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones, desde Tafira, en Las Palmas de Gran Canaria, con la ponencia La década de los océanos, la ciencia que necesitamos, por la doctora María Dolores Helado, a las 5:30, y a las 6:10, análisis de datos frente a la manipulación y las fake news, por la doctora María Mercedes Suárez Rancel. Sí, efectivamente. Pues nada, muchísimas gracias María Dolores y Sara por haber compartido toda esa información, todo ese conocimiento con nosotros y con nosotras durante esta tarde. Muchísimas gracias una vez más por ser partícipes de este ciclo de conferencias Mujer y Ciencia. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Gracias. Gracias, buena tarde. Y nada, les esperamos aquí el próximo martes, no se olviden. Gracias y buena tarde.